Hola a todos, soy Lorena, bienvenidos un día más aquí al canal de Liebe Borte y hoy, como veis por el título, os traigo 10 razones para leer Ladrones de Libertad de Iriaje Parente y Selene M. Pascual. Sabéis que el último vídeo fue 10 razones para leer Títeres de la Magia, el segundo de la saga, y he querido hacer este porque lo habéis pedido. Os puse una encuesta en Instagram de si queríais ver un vídeo de 10 razones o un vídeo hablando de un concierto al que fui o una reseña cinéfila, y ganó las 10 razones, así que vamos a empezar. La primera y por la que me voy a repetir es porque es un libro de fantasía. El género de fantasía, sabéis que es un libro que es un género que me encanta, y en este caso pues vamos a entrar, como no puede ser de otra forma, pues en Maravilia, que es un mundo totalmente ficticio y lleno de magia y de criaturas, en fin, todo lo que rodea a una fantasía. Continuamos, y es que este libro va sobre piratas y es el primer libro que leo sobre piratas, y me ha encantado tanto que estoy deseando buscar más historias acerca de piratas, y una de las que más me llaman es Crónicas del Mar, que está publicado por Ediciones Freya, que es una novedad. Así que sí, vamos a seguir a un grupo de piratas liderados por Jared, que es el capitán, y es un grupo que de verdad a mí me ha encantado, sobre todo los personajes. Y es que otra de las razones por las que tenéis que leer este libro son por sus personajes. Vamos a encontrar capítulos narrados por Jared, por Nadim, por Colin y por Kai y el rey de Dages, que es Geraint. No me quiero involucrar mucho en la trama, puesto que este libro para mí es un libro sobre personajes. Y es otra de las razones, que aparte de que la trama tenga un gran peso porque es una saga, este libro se involucra muchísimo en el crecimiento personal de los personajes. Sobre todo de Nadim y de Kai. Y de Jared, de los tres. Estos tres personajes son realmente increíbles. Por un lado, pues está Nadim, que perdió a su hermana hace muchísimo tiempo, y no es que la perdiera, es que ella escapa. Entonces pues toda la novela va a ser Nadim intentando encontrar y perdonarse a sí mismo por no haber apoyado a su hermana como debería. Por otro lado está Jared, que es su mejor amigo, su hermano, está ahí para todo, y que su trama principal es la venganza, puesto que vio cómo mataban a sus padres cuando era muy pequeño, y pues lo que quiere es sed de venganza. Y por último está Kai, que Kai es un personaje del cual no me voy a involucrar mucho, porque creo que para hablar de este personaje hay que hablar bien, y creo que por la trama que tiene este personaje, decir algo pues puede ser spoiler, pero básicamente lo que este personaje quiere es encontrarse a sí mismo completamente, encontrarse en el mundo y ser quien debería ser, porque es que este personaje, madre mía, lo que yo he sufrido con Kai. ¿Qué vamos a encontrar? Pues por supuesto personajes LGBT, y es que esta novela está cargado de personajes LGBT, y bueno, a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. Para empezar, y del cual os puedo hablar así muy abiertamente, es Colin. Colin es un chico trans, y la historia de Colin y de Rick es que es tan bonita, no sé cómo explicarlo, porque es realmente súper bonito todo, y es una de las, bueno, es la pareja que para mí es la que lleva el libro, o sea, independientemente de que haya otras parejas, para mí Colin y Rick son como la pareja de Ladrones de Libertad. Para mí es la pareja, y estoy deseando que Iria y Selene hagan un relato de ellos dos juntitos, uno parecido al de la biblioteca de Hazan y de Clarence, pues igual, pero con Rick y con Colin, por favor. ¿Qué más vamos a encontrar? Pues obviamente muchísima revolución. Con esto quiero... A ver... Esto quiere decir que en este libro vamos a encontrar muchísimos discursos, muchísima
involucración, porque creo que lo bueno que tiene esta saga es que en el momento en el que se escribe es porque en el mundo real está pasando algo muy importante que debería ser tratado. Y pues en este caso vamos a encontrar pues discursos que tienen que ver con el mundo LGBT y por supuesto con el feminismo. Creo que este libro tiene esos dos pilares, el ser mujer y el ser LGBT. Así que si os gustan los libros que tengan también ese discurso oculto de lucha y de empoderamiento, pues también es vuestro libro. Ah, también una de las razones, el sufrimiento. Y es que, a ver, si sois como yo, de que os guste que las historias os marquen y que se queden aquí en vuestro corazón, pues Ladrones de Libertad se os va a quedar tanto dentro del corazón que pues vais a llorar y vais a sufrir. Yo la verdad es que me hubiera gustado haberlo leído sin haberme comido un spoiler. No voy a hablar más del tema porque creo que ya he hablado mucho del tema por Twitter y por Instagram, pero me jodieron muchísimo el spoiler de este libro, me lo jodieron encima en una presentación y creo, y ya lo digo por aquí y muy abiertamente, absteneros de hacer spoiler a la gente que se está leyendo una saga. Es que es muy, pero que muy irrespetuoso y creo que si fueras tú no te haría ni pizca de gracia que te hicieran spoiler de una de tus sagas favoritas. Así que por favor, si eres de esa clase de personas que va a las presentaciones para hacer spoiler porque te crees muy superior, no lo hagas. Porque ni eres más que nadie por habértelo leído antes y tienes que dejar al resto de personas disfrutar de la historia en el momento que ellos creen oportuno. Y ya. Otra de las razones por las que tendríais que leer este libro es por la narrativa de las autoras. Ya lo dije en títeres de la magia, pero esas autoras escriben muy bien. Pero en este libro se ve muchísimo la evolución de títeres a ladrones. Se ve muchísimo más, sobre todo, el uso de personajes, de lectores de sensibilidad, que creo que también pues, los tenían con títeres, pero aquí como que han ido a un foco muy principal, que son las personas trans, y se nota muchísimo porque se trata todo con muchísimo respeto, súper natural, como tiene que ser, y creo que eso también influye muchísimo en la manera de narrar de las autoras, que lo hacen todo con muchísima delicadeza, como si fuera un cuento, y pues yo feliz. Otra de las razones por las que tenéis que leer este libro es por la cantidad de cameos, cosas así que hay de su anterior saga, que es, bueno, su anterior saga, su anterior trilogía, que es la de Secretos de la Luna Llena, porque aquí se habla siempre de aquel continente más allá de Maravilia y se habla por supuesto de Astrea, y Astrea es una de las regiones que hay en Faesia, la región de alianzas, encuentros y despedidas. Entonces yo cuando vi aquí Is Faesia in this book? Yo me quedé muerta, porque de verdad de Alianzas fue uno de mis libros favoritos de la primera tanda de este año. Y es que no os puedo decir nada más, solo que si os gusta Maravilla, leáis también Alianzas y, bueno, Alianzas, toda la trilogía. Y si os ha gustado esa trilogía, tenéis que leer esta saga. Tienes que leer en conclusión a Iris Elene. Y bueno, ya finalizando con este libro, deciros que le di un 5 de 5. Ha sido una de mis novelas favoritas de este año. Iris Elene para mí nunca decepciona. Y bueno, si os ha quedado con la espinita de los anteriores, os pongo en la i el. Aquí no, está para allá. Os pongo en la i el vídeo de las 10 razones de títeres. Y por supuesto, el primer vídeo que hace que esto sea posible, que es la reseña de Sueños de Piedra, mi primera reseña fundamentada y tal que hago aquí en el canal y de la que estoy muy orgullosa porque es un vídeo que me gusta un montón. Así que también os lo dejo linkeado. Y nada, yo me despido.
Espero veros próximamente en otro vídeo y trayendo otra cosa que no sea maravilla. Y por supuesto, estoy deseando empezar con Jaulas, que lo tengo justo ahí abajo, junto con Reinos, para terminar esta saga, que me da mucha pena, pero al mismo tiempo estoy deseosa de leer. Y que estoy deseando ya coger el siguiente barco para volver a Maravilia. Si te has quedado hasta el final del vídeo, muchísimas gracias. Recuerda seguirme en Twitter y en Instagram, sobre todo en Instagram, porque es donde básicamente hago esto, pero en una red social. Y en Twitter pues hablo de todo, incluido hago hilos hablando de los libros que leo, como por ejemplo el hilo de Ladrones, que si has leído Ladrones, pues te recomiendo también leer mi hilo, que os lo dejaré en la cajita de información, porque creo que ahí me explayo muchísimo mejor. Es un hilo a tiempo real de mi lectura y por supuesto está llenísimo de spoilers, así que no te lo recomiendo si no has leído Ladrones. Pero si te hace ilusión también leerlo porque quieres ver cómo son mis reacciones y no piensas leer esta saga, pues ya sabes, en la cajita de descripción. Y sin más que añadir, nos vemos en un próximo vídeo. Recordar también suscribiros y darle like a este vídeo para que más gente lo vea. Y eso no me queda contaros que en el centro de este vídeo va a aparecer mi cara para que entres a mi canal a ver más vídeos. Pues si te da muchísima pereza, tienes en un lateral el último vídeo que se ha subido al canal y en el otro un vídeo que YouTube te recomienda para que lo disfrutes. Porque si YouTube te lo recomienda es porque YouTube es sabio. Así que nos vemos en un próximo vídeo y chao.